No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar si tú no estás. Sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. De celebrar la vida de Violeta, la vida de Juanchino. Padre, gracias porque este momento ha llegado. Este momento ha llegado después de mucho anhelo, de mucho esperar, Señor, pero este es el día que tú has hecho para Juan, este es el día que tú has hecho para Violeta. Señor, y hoy nos alegramos al estar en la presencia de amor, al estar en la presencia de una pareja enamorada, Señor. Gracias por esta oportunidad. Y así como hay familia y testigos aquí, y amigos y testigos, sabemos que está tu presencia también, Señor, viendo toda esta unión y de Juan, Señor. Gracias hoy. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. Tiene un simbolismo. Esta ceremonia representa algo en donde cada uno de esta arena, esta es la arena de Juan y esta es la arena de Violeta. Ahora, al unirse, van a unirlas en este frasco junto. Pero esto es lo que quiero que entiendan, cuando unimos nuestras vidas, no podemos dejar nada de nosotros aquí, nos entregamos por completo. Eso significa que entregamos todas las curiosidades de nosotros, ¿verdad? Cuando entran en esta unión, es abrirle el mundo a esos rincones de tu vida que a lo mejor no le quieres enseñar a nadie, pero se están uniendo. Y esa es la belleza del matrimonio, que unes lo bueno y lo malo, que unes tus victorias, pero también tus derrotas. Que unes tus alegrías y también tu llanto, y unidos somos mejores. Pueden colocar la arena en el recipiente.
Ahora, como pueden ver, están ambas vidas unidas. Y es literalmente imposible querer intentar separar. Si intentáramos separar lo azul de lo rosa, sería imposible. No se puede, porque esa es la unión que hoy sucede. La Biblia nos enseña que lo que Dios une, que el hombre no lo separe. ¿Tienes los anillos? ¿Quién tiene los anillos por acá? Roberto, ¿nos traes los anillos? Muy bien. Aquí no se los entiendo. Sí, aquí. Si se ven de frente, por favor. Así. Los novios decidieron comunicarse los votos los unos a los otros. Y vamos a hacer un volado a ver quién empieza. Carta, pero se va rápido. ¿Quieres empezar? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Ah. No. El día de hoy doy tantas gracias a Dios porque el hombre por el que tanto oré finalmente está aquí. Justo en este momento sé que Dios nos ha elegido para caminar de la mano por muchos años más. Estoy muy emocionada y muy feliz de que esté pasando ahora, después de 8 años, porque a lo largo de este tiempo hemos aprendido muchas cosas juntos. Quiero que recibas este anillo con el que prometo estar a tu lado en cada momento difícil para juntos buscar una solución. Recordarte lo mucho que vales para mí y lo mucho que agradezco todo el esfuerzo que haces día a día por nosotros. Hemos vivido ya muchos momentos hermosos y otros difíciles, pero siempre hemos logrado continuar con esta aventura. Gracias por ser el mejor padre para nuestros hijos, por ser un buen amigo y un buen hombre para mí. Gracias por permitirme amarte en cada una de tus facetas y por prepararme mi café todas las mañanas. Por preocuparte siempre por mis necesidades antes que las tuyas. Te prometo siempre seguir orando por nosotros y pedirle a Dios sabiduría para ser esa mujer que edifica su hogar. Te amo y amo cada parte de esta historia. Bueno, van mis votos. Me comentabas que lo escribiera. Yo iba en realidad a hacerlo de manera mental, ya que mi corazón se conecta con mi cerebro. Pero tienes razón, suele olvidarse muchas cosas, y más en esos momentos. No de nerviosismo, sino simplemente de tensión y una lluvia completamente de emociones. Por lo tanto, lo escribí para no brincarme nada. Cintia, mi bonita. Ay. Un tequila, por favor. Doble, dice el pastor. Hemos llegado al siguiente nivel. Después de 8 años... de superar pruebas, eso no quiere decir que no vendrán más dificultades. Claro que sí, a lo mejor más complicadas, pero este tiempo Dios nos ha preparado para ser más fuertes, más sabios y más tolerantes para los años que vienen adelante, los 1000 años que vienen adelante. Agárrate. Yo sé que no he sido nada fácil. Es más, he sido demasiado difícil, lo reconozco. Pero quiero decirte que ha sido muy grandioso conocerte. Y te amo. No lo digo muy seguido. Prometo decírtelo más seguido. Te amo. Intentaré ser todos los días el hombre que te mereces. Sin importar cómo trataré. Sin importar cómo o dónde, trataré que estés bien, tú y mis hijos. Estoy convencido
desde hace mucho tiempo, no de este momento, que estamos juntos. Y es mucho mejor estar juntos que separados. Seré lo que Dios quiera que sea para hacerte feliz y cuidarte. Trabajaré mi relación con Dios, conocer y aceptar su voluntad. Tal vez no soy el hombre perfecto, pero soy el que Dios eligió para ti. Oraré a diario por nuestro matrimonio, ya que Dios me regaló una excelente mujer, una excelente mamá, y también eres una excelente hija. Más que promesas y juramentos, pongo mi corazón y mis fuerzas para amarte, cuidarte y protegerte. Voy a alimentar este matrimonio con respeto, tolerancia, amor, fidelidad, confianza, lealtad y sobre todo con Dios en nuestro hogar. Te amo y te amaré por el resto de mi vida, 100 años más, yo creo. Y con este anillo, ahora sí, aquí va, te esposo Cintia, hasta que la muerte nos separe. Gracias por permitirnos estar en la presencia de Violeta, como tu esposa, para vivir con ella conforme al ordenado por Dios en el matrimonio. Prometes amarla, honrarla, consolarla, protegerla en tiempo de enfermedad y de salud, en tiempo de prosperidad y en adversidad, en tiempo de abundancia y en tiempo de escasez. Prometes serle fiel durante todos los días y todo el tiempo que Dios les permite y les conceda vivir como esposo y esposa. Sí, prometo. Sí, prometo. ¿Sí o no? Prometo ser bien. Violeta, prometes tú ahora, delante de Dios y de todos estos testigos, tomar a Juan, tomarlo como tu esposo, para vivir con él conforme a lo que Dios ha ordenado en el matrimonio. Prometes hoy amarle y honrarle, consolarlo y protegerlo, en tiempo de enfermedad y en tiempo de salud, en prosperidad y en adversidad. Prometes en tiempo de abundancia y escasez serle fiel durante todo el tiempo que Dios les conceda vivir como esposo y esposa. Sí, prometo. Prometo. Pues yo, con la autoridad que Dios me ha dado, los bendigo y los declaro esposo y esposa. Juan, puedes besar a tu esposa. Amigos, la familia Nevares Jiménez, se los presento hoy.
decirte por si no sabes que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones, que aprendieron a amarse del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. Así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía que alcanzarte. Uno de ustedes, familia, amigos y gente amada por Juan José y por Cintia. Esta noche me han distinguido con el gran honor de llevar a cabo un brindis por esta pareja que realmente no quiero, sino que amo con todo mi corazón. Para los que no me conocen, tenemos nada más 40 años de conocernos, Pepe y yo, así le digo Pepe de cariño desde chiquitos, desde la primaria. Y hace dos días me pidió que si podía dirigir unas palabras y un brindis, lo cual me llenó de mucho orgullo y me siento muy honrado. Muchas gracias por darme ese lugar y ese honor. Y la verdad, el día de hoy me siento muy feliz de estar entre ustedes porque me siento como en familia, porque creo que así nos hacen sentir ellos a todos y cada uno de nosotros. Al estar ahí arriba en el estrado, mientras pasaba la ceremonia, veía a Pepe, veía a Cintia y los he acompañado en momentos de su vida y en esos momentos que han sido íntimos y la verdad me da mucho gusto verlos felices el día de hoy. Porque me di cuenta que lo más importante en la vida es la familia. Y la verdad, ver a un amigo, hermano, de todo este tiempo que crecimos juntos, ver a Pepe cómo se ha esforzado, cómo ha crecido, conocerlo desde que era un niño, cómo empezó a esforzarse para ser alguien en la vida, y que siempre hemos estado juntos, la verdad, Pepe, me siento muy, muy feliz de que te hayas casado hoy con una mujer tan hermosa como la que tienes a tu lado. Te admiro, te respeto, y la verdad tienes una familia muy bonita. El pastor estaba comentando unas palabras, yo no soy pastor, pero al final te quiero decir algo también. Lo más importante es lo que tú comentaste ahí arriba, cuidar a tu esposa, amarla, hacerla sentir bien, y que esto que hoy empieza formalmente, que obviamente empezó hace 8 años, se refuerce en el amor, en la comprensión, para que realmente sean felices por siempre, porque tienen todo para hacerlo. Una familia hermosa. Estoy yo en la mesa de tu familia, mi familia. Cintia, ya eres mi hermana desde hace muchos años. Y de verdad, les deseo lo mejor y lo mejor. Por eso los invito a todos y cada uno de ustedes, para que con todo el amor que ustedes tienen a sus propias familias, sintamos esa energía y se las deseemos y se las demos a esta pareja que el día de hoy formalizan un sueño de tantos años con toda la ilusión de vivir hasta que la muerte los separe. Los invito a levantar su copa y decir por esta pareja hermosa, salud y lo mejor de lo mejor. ¡Que vivan los novios! ¡Salud!
como la rana a la flauta de Handel para perderla después. No quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema. Ella está siempre en portada, a toda plana, cada mañana, en el diario de mis penas. Se evapora. Y yo que sé, porque va donde vive y todo está mal y siempre es igual. Y yo que sé, que no soy detective, la vas a matar. Mi chica del humo, mi chica del humo. No escucha cuando hablo yo, dicen que no, y luego me contradice por placer, para hacer que un día me ruborice. Yo ya dejé atrás los 20 y ella probablemente no estamos para jugar. No me va a trastornar un crucigrama viviente. ¿Está listo? Pero antes tiene que bailarle también. Venga. Y el novio baila así, con las palmas, todos con las palmas, venga. Palmas, palmas, palmas. Eso. Y afuera el saco, a ver, venga. Fuera el saco. ¿Y cómo gritan las chicas? Prohibidos. Venga. Hey, 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 hey.
importa si ya están casados, que se unan al ambiente. Venga, un shot a cada uno, a ver. No, le va a dar a los invitados, a ver, un shot. Va a poner el ejemplo, dice. A ver, ya le tomaron un cliente, a ver, ¿qué pasó ahí? Vamos a ponernos de acuerdo. Una, dos, tres. Otra foto. Haciendo una bulla. ¡Eso! No se vale ver al compadre, ¿eh? Una, dos y tres. ¡Eso! ¡El aplauso! Tenemos boda el próximo año o a finales de diciembre. Yo vivo con mi vida, chica, ven a ver.